hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien o lo menos mal posible. Vamos a tener una hora y media por delante en la que vamos a hablar de la manifestación, pues con el portavoz de Canales Se Agota, también con otra persona que ya la tenemos aquí sentada a nuestro lado, y luego entramos en tiempo de tertulia donde hablaremos de la manifestación y de muchas otras cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad social en Canarias. Y como es tan interesante el tema y no queremos perder mucho tiempo, vamos ya a tiro hecho. Con la persona que nos acompaña ahora vamos a intentar que nos aclare un poco, aunque todos tenemos idea de por qué fue la manifestación y por qué hay gente en huelga de hambre en La Laguna, quisiéramos que nos aclare, como si no supiéramos nada del tema, para que nos explique desde la base, que siempre es importante tener esa información. Y lo vamos a hacer con Sixto Domingo García Noda, defensor de la arqueología social y comprometido con todo lo que ha supuesto para, y está suponiendo para el pueblo canario, el modelo turístico y otras cuestiones. Sixto, muy buena. Muy buenas tardes. Antes que nada, te doy las gracias por estar aquí. Sobre todo para aclararnos cosas, ¿no? Porque es verdad que el apoyo a la manifestación, afortunadamente, fue masivo, ¿verdad? No creo que por ahí haya quejas. Pero sí que hay algunas personas que no entienden muy bien a cuenta de qué es todo esto, ¿no? Y en principio a cuenta de qué es todo esto y por qué es tan importante, Sixto. Bueno, la verdad, como usted bien dice, la manifestación ay, fue... Ay, me puedes tutear, Dios, ay, perdón, yo te tuteé, perdón. No, no, no. Gracias. Yo creo que es lo que me enseñó mi abuela. Sí, perdón, perdón. Bueno, yo creo que la manifestación fue un éxito, aunque, bueno, algunos medios no lo han valorado así, poniendo menos cantidad de personas. Creemos que hay un error ahí que deberían también ellos reconocer, de que esos números, esas cifras que dieron no son las correctas. Dijeron como 30.000. Sí, dijeron como un 60.000 en toda Canarias y unos 32.000 en Tenerife, cuando se sabe exactamente de que no fue así, ¿no? Ya hay suficientes pruebas para demostrar que ha sido mucha más gente. Pero bueno, más allá de eso, pues Canarias se agota, Canarias tiene un límite, no se soporta más el territorio, esta presión que está habiendo, no tan solo con el turismo también, sino con esta gran cantidad de llegadas también que tenemos de gente que quiere residir aquí en Canarias y sobre todo en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria, que son las que tienen estos problemas que estamos teniendo, con lo que conlleva eso. Tenemos una serie de límites aquí por el mismo territorio, pone unos límites, nuestros recursos también ponen límites también. Lo que nos creemos que el gobierno también tiene que poner límite a todo este crecimiento tan masivo, ¿no? Vale, y la primera lectura que hacemos, dentro de un momentito también se lo preguntaremos a Víctor Martín, como digo, portavoz de Canarias Agota, que no ha podido estar aquí porque hay unos actos también a esta hora. Sixto, ¿ha servido para algo a los canarios, para solucionar ese problema? ¿Ha servido, crees que va a servir la manifestación? Para nosotros, para el pueblo, sentirnos unidos ha sido un éxito. Sentirnos unidos, sentir que el pueblo tiene este sentimiento, que está cansado, que está harto, sí. Eso es maravilloso, pero el objetivo, claro, no pero era el ese. El objetivo era que nuestros gobernantes se dieran cuenta de las necesidades que tiene el pueblo y de que el pueblo ha hablado. Y para nuestra sorpresa, parece que ha sido incluso hasta todo lo contrario. ¿En serio? Todo lo ¿por contrario. ¿Qué piensan eso? ¿Por qué tienen esa sensación? Yo ahora mismo las declaraciones que se están haciendo, o el votar en contra de una moratoria, de una serie de medidas que se han ido comentando durante esta fecha, y en todo momento el gobierno más bien ha sido todo lo contrario, aumentando el IGI, que creen esto, aumentando que amor tengamos que pagar una tasa nosotros los ciudadanos en nuestros espacios naturales, o sea, sobrecargándonos más a nosotros, que nosotros lo que queríamos era liberarnos, y parece que la carga viene al revés, ¿no? Y yo creo que los políticos no están escuchando. De hecho, ese día me pareció lamentable también que tanto en Santa Cruz como en la zona sur se estaban haciendo paralelamente unos actos promovidos por los políticos también, como una fiesta aquí en el sur también de la cerveza gratuita para entretener a los turistas y que no supieran lo que está pasando, o en Santa Cruz también el alcalde también promocionando un acto también en el García Sanabria también para desviar atenciones también. No lo consiguieron, pero no entendemos por qué ellos no se suman a este sentir del pueblo, ¿no? Que en realidad ellos están para el servicio del pueblo, ¿no? Y para dar un mejor servicio, mejor calidad a todos los ciudadanos, y no la están prestando tampoco, ¿no?
Sisto, vamos a centrarnos, por ejemplo, en la Tejita. ¿Por qué es importante las reivindicaciones de la Tejita que, pedimos para, que Hombre, se piden para la Tejita? Yo Porque creo, hay gente que no lo... Claro. Si tú nos puedes aclarar claro. por qué es importante. La Tejita no es algo nuevo. La Tejita se lleva luchando por la Tejita incluso antes de que se edificara. Cuando los compañeros de Salvar la Tejita se enteran de que se va a hacer esa obra, ya empieza un vallado de perímetro, pues antes de empezar esos cimientos ya se empieza a dialogar con los ayuntamientos y demás, pero nunca se les hace caso, nunca se les pasa la información correcta tampoco. Pero esto viene de viejo. Entonces, claro, la administración dejó que eso sucediera. Pero claro, todo tiene un límite, que es lo que está pasando. Ahora mismo la construcción está muy avanzada, entonces se está hablando de volver a recuperar ese terreno por la administración, o sea, por el pueblo, que lo vemos bastante lógico si se puede lograr. Es una cantidad para nosotros que se puede asumir perfectamente porque se gastan en otras cosas o se invierten en otras cosas que no son necesarias. Pero ahora mismo lo que está nos ha preocupado, y fueron la última asamblea que se hizo también en La Tejita, la última manifestación en La Tejita, es la destrucción de un dominio público que nos pertenece a todos también. Lo que no entendemos es cómo Costa en otras situaciones actúa de inmediato para desalojar a ciertos vecinos y demás con ciertos problemas, y en este caso, tratándose de un espacio también de dominio público, no ha actuado. Y la empresa Viqueira sigue destruyendo pues, lo que nos pertenece a todos, ¿no? A todos y a todas. Y yo creo que ahí también el gobierno está echando balones fuera cuando ellos tienen también competencia. Quieren echarle la competencia siempre a lo que es el ayuntamiento, pero también ellos tienen su parte de competencia también y no están actuando. Se requeriría un acuerdo entre todas las instituciones, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que es asumible, porque lo que se va a invertir para comprar ese territorio al final va a ser más beneficioso que la propia estructura. La estructura que se va a hacer, aparte que va a dañar un espacio natural, que es de dunas y también de un paso de aves también, únicas en esa zona también. Que se vería alterado. Claro, se vería alterado. Y muy alterado. Creo, si no hacemos esa infraestructura, al final vamos a ganar, porque encima Granadilla, cuando hace esos stands en Fitur, lo que vende es esa imagen de la Tejita, la imagen del Médano, aparte de la zona de monte, ¿no? Pero es la imagen y es lo que vende, y los turistas lo que quieren venir es a ver eso, esas dunas de arena gris, esa playa solitaria, y lo que se van a encontrar son unos mamotretos que al final no dejan gran cosa para el pueblo también. Yo creo que la compra de ese terreno va a beneficiar a largo plazo, porque será eterno. Y ese era más, el cemento sabemos lo que conlleva, ¿no? Entonces yo creo que puede ser perfectamente asumible por el gobierno y debería serlo así. ¿Y qué crees que va a pasar? Hombre, yo por lo último que estamos escuchando y se habla muy poco, pero yo creo que hasta la empresa está de acuerdo en llegar a este acuerdo, ¿no?, con las administraciones y ceder ya de una vez el terreno, porque no lo están viendo tampoco. Hay que rectificar, vamos a ver, cuando se comete un error, es verdad que se dio una licencia en un momento, pero yo creo que no tenían realmente todos los estudios de impacto o lo que podría impactar tanto para el terreno en sí, que es lo primordial, pero también para nosotros, para los ciudadanos y ciudadanas también, que tenemos derecho a opinar sobre lo que se nos hace sobre nuestro territorio. Eso sucede en muchas partes del mundo, o sea, el pueblo tiene también derecho a participar en esas asambleas también para decidir si es válido y si no es válido hacer esto, no solamente una decisión de nuestros políticos, ¿no? Eso me pasa a mí mucho con el patrimonio, ¿no? El patrimonio arqueológico no solamente son de los expertos ni es de la administración, el patrimonio nos pertenece a todos y digamos a todas, no solamente los de Tenerife ni de España, sino del mundo en general. Entonces ellos como que asumen que es una cosa de ellos, y no, los ciudadanos también tenemos que opinar, ¿no? Uh-huh. Por eso se pide siempre esas asambleas, ¿no?, donde podemos hablar y podemos debatir y que se nos tome en cuenta también como ciudadanos también. Hay una medida de hace 15 días en La Laguna. Unos compañeros están en huelga de hambre. Un montón de personas no lo ven bien, que se pongan en huelga de hambre. Otro montón de personas. ¿Y tú me puedes poner en situación? Hombre, los compañeros y compañeras que están ahora mismo ahí arriba haciendo la huelga de hambre, hoy es el día 15, se cumplen 15 días de esa huelga de hambre. Sí es verdad que ya una de las personas tuvo que abandonar por problemas de salud, que ya era un riesgo para su vida. No, abandonó hace 2 días un compañero. De hecho, yo acabo de estar en su casa visitándolo y la verdad que nos sentimos, está bien dentro de lo que cabe, está siendo atendido por otros compañeros y demás,
porque echamos de menos también esa parte también de que la administración nunca, por humanidad, ya no digamos por empatía a lo que están haciendo ellos, sino por humanidad, ha dejado a sus ciudadanos también ahí a su suerte. Ha sido una decisión de ellos, pero porque no queda otra opción. Ellos asimismo siempre lo han expresado. No ven cómo salvar nuestro territorio. Ellos están haciendo una huelga de hambre, no por ellos, por algo personal. Lo están haciendo generalmente por todos, por nuestro territorio y por los ciudadanos que vivimos en él y por el futuro de nuestra tierra y de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo creo que es arriesgado, por supuesto, pero no ha habido otra opción. El gobierno no dialoga, el gobierno no entiende, el gobierno siempre intenta poner trabas a todo nuestro trabajo que hacen las asociaciones, pues culturales, medioambientales, patrimoniales, siempre hay muchas trabas. Llegamos, ellos dicen, no es que llegan tarde, esto lleva tiempo, claro, pero es que hace tiempo estamos pidiendo esa información para poder trabajar y dialogar, porque eso sí tenemos nosotros siempre en todas las asociaciones, en todos los colectivos, siempre dialogamos, pero la administración está cerrándonos siempre puertas. De hecho, muchas veces hemos tenido que recurrir al diputado del común también para que medie, para decir, oye, no nos están haciendo caso, llevamos meses haciendo registros de entrada para que se nos escuche, para solicitar cierta información que es de dominio público y no se nos da. Entonces hemos tenido varias veces, varias asociaciones, pedir que medie entre la administración y las asociaciones o colectivos que solicitan esa información. O sea, la gente tiene que darse cuenta de eso. O sea, que hemos llegado a esto porque no nos han dado otra opción. Yo, de hecho, yo colaboro en esta acción porque, por humanidad, no pertenezco a ninguna asociación ni a ningún colectivo. Simplemente soy un ciudadano que soy comprometido con mi territorio porque veo lo que está sucediendo en el territorio. Tengo un hijo menor. Allí hay personas ahora mismo que están en huelga de hambre que podrían ser perfectamente mi hijo y mi hija. Y yo creo que es un deber ciudadano también apoyar a nuestros ciudadanos que están pidiendo algo lógico para nuestra tierra, que es parar para reflexionar. Una moratoria turística significa parar, pensar, evaluar de nuevo y volver otra vez a empezar con otro modelo un poquito más sostenible, de mejor calidad y no cantidad, porque lo hemos visto que en otros lugares, yo he trabajado también en Mallorca, he estado en la península, he trabajado también fuera, en el Caribe, y cuando se masifican los sitios, al tiempo pierden todo, su riqueza que tenían, y pierden el turista también, el turista no viene buscando esto tampoco. Entonces hay que sentarse y hablar, pero nosotros sí hablamos o dialogamos, pero la administración y los empresarios todo lo contrario. Después de la manifestación, se reunió el presidente del gobierno con responsables, con representantes de Canarias Agota. No fueron muy halagüeñas las conclusiones que se sacaron de esa reunión. Las personas que fueron a la manifestación, que nos están viendo ahora, ¿qué más puede hacer el ciudadano? Pues ahora mismo se está sucediendo una sentada en la Plaza de la Concepción en La Laguna, ¿no? Yo creo que hay que seguir y también vamos a ver, no hay que esperar a que nadie invite a hacer una manifestación. El pueblo puede actuar pacíficamente siempre, en cada momento puede actuar también, pues haciendo pues denuncias de lo que está pasando, haciéndose oír también en sus pequeñas comunidades, o sea, en sus asociaciones de vecinos, en sus asociaciones que tengan constituidas. No hay que esperar a que alguien organice. Esto nos va a pertenecer a todos y nos va a perjudicar a todos. Entonces yo creo que hay que seguir avanzando. Sí fue masivo, sí es la verdad que internacionalmente ha tenido mucha repercusión más fuera que dentro. Sí. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso también y que nos escuchen. El gobierno no ha escuchado. Lamentablemente no ha escuchado esas voces a esa gente que estuvo allí, que presentó su indignación por lo que está pasando con el territorio, su indignación con lo que está pasando con los huelguistas que no están siendo ni siquiera atendidos, que ha sido todo a través de voluntarios. Y yo creo que el pueblo tiene que seguir avanzando a través de las asociaciones, pero a título individual también, o de barrio también, tienen que meter presión también, presión siempre dentro de lo que son los límites legales, ¿no? Por ejemplo, y solicitándolo, porque tenemos la ley de nuestro lado también, tenemos derecho a manifestarnos y tenemos derecho a estar indignados con la mala gestión que se está llevando. Pero voy a esa indignación, si ya salió a la calle el pueblo canario masivamente y no hacen caso, la indignación va a ir a más.
me imagino, son muchos miles y miles y miles de personas que estaban juntos, luchando y gritando al son de un eslogan que es no queremos que esto sea así. Entonces, ya ha pasado una semana, ya han pasado 5, 6, 7 días, 6 días o así. ¿No debería ser la respuesta política más rápida? Por supuesto. Dado a que la gente acudió masivamente. ¿Te acuerdas que decían al principio que eran 4 perroflautas sí. los que iban a ir a esa manifestación, que iban a ir 4 perroflautas? La realidad ha sido completamente otra, ¿no? Pero es verdad que si van todos, todas las personas que fueron a la manifestación y no se hace caso, no sé, se queda un poco desconcertada la población, ¿no? Sí, aparte de lo que han dicho también, ¿no? Como el señor Clavijo el otro día en unas declaraciones, nosotros estamos asesorados por 70 expertos, universitarios, economistas y demás, pero que detrás de todo esto ha habido 240 firmas de profesores de universidades, gente cualificada, ya no perro flauta, igual tienen otra categoría, ¿no? Pero que están diciendo que no. Bueno, que habría que definir bien, claro. Perro flauta, algo es un perro flauta, quién llaman perro flauta, pero bueno, las capacidades que tiene cualquier persona, los conocimientos, claro. Porque la verdad que en Canarias se agota y las plataformas no tienen conocimiento, vamos, bueno, que sí tienen conocimiento. Hay mucha gente detrás de esto que tiene pues, muy válida. Sus estudios, aparte, aunque no tengan sus estudios, son gente que... Sí. Que trabajan directamente, yo por ejemplo, que fui agricultor, fui ganadero, una palabra, no me gusta decir fui, pero fui, y he tenido que dejarlo por el modelo también este tan duro que nos ¿sí? ha impuesto el gobierno también, con tantas sanciones, tantos impuestos, tantos cambios para moldarnos a Europa, y después resulta que nosotros cerramos nuestras industrias aquí del sector primario para coger industria extranjera que al final nos están hasta... vamos a decirlo, está envenenando con todos estos productos químicos que nos meten. Entonces, al final, es lamentable. Pero volviendo un poquito así a lo de la pregunta, yo creo que la sociedad tiene que seguir, no es un solo día, la lucha no es un solo día, fue una batalla que se ganó, que se demostró. Entonces, ahora tenemos que organizarnos un poquito mejor y seguir adelante. Yo creo que las universidades o colectivos o asociaciones tienen que seguir empujando también ese carro también y aprovechando pues el empuje de los ciudadanos también y que los ciudadanos también reclamen también a estos organizadores. Como tú dijiste antes, por medio de asociaciones. Sí, por medio de las asociaciones reclamar. que se impliquen en esas asociaciones y que también pues hablen con esas asociaciones por qué ellos fueron a esa manifestación y que sigamos empujando también ese carro porque ellos tienen que ceder y deben ceder también ante una cosa que está clara. Canarias tiene un límite, no se sostiene más este modelo por ningún sitio. Ahora mismo en el Médano también, o sea, yo me acuerdo el año pasado en el Médano, la playa fue cerrada, si no me equivoco, 8 veces también por contaminación. Se está haciendo una depuradora nueva ahora en la parte alta del Médano también, pero sigue con un emisario directo al mar. O sea, al final no son depuradoras, las depuradoras serían en un circuito cerrado y aprovecha esa agua, ¿no? Aquí el agua va siempre para abajo, para el mar, ¿no? Yo fui submarinista también, hace muchos años que ya no lo practico por un accidente que tuve, y me acuerdo de ver mi fondo de mi mar como era. Y ahora uno va a la playa y ni ve ni un peje verde y una fula, que es el pescado que más conocemos cuando vamos a la orilla, y ya ni nos queda eso en la orilla, o sea, algo está pasando. Desalar, como se está desalando, no es la opción, se está vertiendo más salmuera al mar, con lo que conlleva eso, una contaminación excesiva del litoral y más próximo a lo que es la costa. O sea, hay otros métodos de desalar que no son tan agresivos. ¿Por qué no se invierte en eso? Se hace lo más fácil, lo más rápido para escapar. Pero recordemos que Canarias, antes Europa, tenemos la comunidad o el este que más sanciones tiene por vertidos al mar. O sea, algo está pasando. Eso no los políticos lo saben. Y el pueblo tiene que saberlo, está llegando poca información y que sepa que esas sanciones que se están imponiendo no la pagan los políticos ni los hoteleros, la pagamos todos y todas. Entonces yo creo que el pueblo debería informarse un poquito más a través de estas asociaciones, de estas plataformas y acudir, ¿por qué no? Acudir ahora mismo, que la verdad que se está demandando que la gente suba a la zona de lo de la acampada donde están los huelguistas porque nos hemos visto totalmente solos. Yo soy voluntario arriba, hago todo lo que puedo por las compañeras y compañeros que están allí defendiendo el territorio, pero es verdad que la gente debería ir a informarse allí, hay un punto de información donde se informa a la gente,
hemos tenido pues hasta incluso debates con ciertas personas que van y dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, pues hablamos, que para eso estamos, claro, para dialogar, y al final pues muchos siguen con su mente de decir no lo voy y tal, pero otros dicen, oye, me lo has explicado de una forma que es la que es, no nos inventamos nada, los números, las cifras están ahí, o sea, no es nada inventado, son cifras y números que a veces el gobierno la pone, pero media camuflada para que la gente en realidad no lo vea. Pero no hay que ser tonto, y más las personas mayores, yo creo que se nos está tratando hasta de tonto. Las personas mayores que tenemos cierta edad y hemos visto el desarrollo que ha llevado a las islas de Tenerife no ha sido el correcto o el que se debía haber llevado. Y yo creo que el gobierno todavía está a tiempo de rectificar y de empezar a cambiar todo esto. ¿Crees que estamos a tiempo? Yo creo que sí. ¿De verdad estamos a tiempo? Yo creo que sí. Tenemos una tierra que, la verdad, y tenemos un pueblo que siempre fue luchador, y yo creo que sí, que podemos cambiar. Y la tierra es muy inteligente y la tierra nos vuelve a dar una oportunidad. Pasó en la pandemia, cuando se frenó. O sea, ese modelo turístico que tanto nos quieren vender, pues nos llevó a prácticamente a casi la totalidad de la población a mendigar pues con diferentes cosas. Entonces, ¿por qué? Porque olvidamos el sector primario, olvidamos las pequeñas industrias que teníamos aquí en Canarias, todo se fue dejando por el monocultivo del turismo, que al final vimos lo que pasó. Y vimos que la tierra cambió, nuestro mar cambió, volvieron a venir los peces, la fauna marina, volvieron los pájaros a cantar, volvieron los pájaros a bajar hacia la zona turística, ¿sabes? Respiramos, podíamos ir nosotros los ciudadanos a esos lugares que nunca podemos ir porque están masificados, que no podemos ni poner una sombrilla en una playa porque todo está ocupado por empresas que ponen sus hamacas, sus sombrillas, por esos aparcamientos que están siempre saturados, entonces al final nosotros tenemos que irnos cada vez escondiéndonos más, cuando la tierra nos pertenece a todos, pero nos pertenece también al pueblo canario y se nos ha excluido de esos proyectos o megaproyectos como puede ser Cuna del Alma, con esa destrucción que va a ser de lo que es el litoral. Ya no tanto la infraestructura que ellos quieren hacer en ese terreno, sino van a dañarnos el litoral también. Van a crear una playa artificial con unas infraestructuras, ¿para quién? ¿Para quién van a crear esa infraestructura? No es para nosotros. Si la gente tiene dos dedos de frente y ve que desde hace dos o tres décadas todas las infraestructuras que se han hecho en Tenerife son para el beneficio del turista, para hacerle más cómodo a ellos su traslado y eso, y para darles más beneficio a los turistas. Si vamos a la zona de Arona, Adeje, la zona de la autopista hacia abajo es un vergel de jardines, de campos de golf, las calles limpias, contenedores limpios, pero si nos vamos a los barrios, a la zona exterior, hay un abandono prácticamente total. Y eso no puede ser. Y ya no hablemos de la vivienda, hablemos del desplazamiento de tu propio hogar, de donde tú naciste, donde nació tu padre, donde tú quieres mantener unas costumbres, y todo se ha perdido, ¿no? Hemos cambiado nuestras tradiciones también culturales por tradiciones extranjeras también, ¿no? La fiesta de la cerveza, la de los famosos polvos estos también hindúes, y un sinfín de fiestas de otras nacionalidades, y hemos perdido hasta las nuestras también. Queremos hablar con Víctor Martín, que es portavoz de Canarias Sabota. Estamos intentando localizarlo, tal y como habíamos quedado. Lo que pasa es que no podemos contactar con él. Intentamos luego, ¿vale?, en tiempo de tertulia. Pero hay una sentada ahora. Además, él me lo dijo. Dice, no puedo ir esta mañana porque estaba previsto que viniera. Me dijo, no puedo ir porque tenemos esto. Entramos por teléfono. ¿Cuál es? Le hiciste antes referencia a la sentada. Está haciendo... Ahora mismo se empezó a partir de las 5 de la tarde y la verdad que me han mandado varios vídeos los compañeros y está siendo un éxito. La gente ha respondido y la gente está, como estamos diciendo, en esa mesa informativa, informándose también y están apoyando. De hecho, me mandaron un vídeo muy curioso de un niño de 11 años que leyó una carta que le va a hacer llegar al señor presidente del Gobierno de Canarias, el señor Clavijo, donde explica muy bien su sentimiento como niño de 11 años, lo que él está viviendo y lo que está. Es un niño que, la verdad, que he tenido la suerte de conocerlo porque suele ir mucho arriba, arrastra incluso hasta por su familia para que suban arriba también, sale del colegio que él estudia en La Laguna y va siempre a preguntar y está allí también, hay muchos otros niños, pero este en especial pues hoy me mandaron un vídeo leyendo una carta allí para todo el público que estaba ahora allí exigiendo a Clavijo que escuche. Y yo creo que eso es grande también. Sisto, casi finalizamos. ¿Hay esperanza? Dicen que es lo último que se pierde, eso lo sabemos, pero en realidad, ¿hay esperanza? Si el pueblo sigue en la lucha, sí.
si el pueblo se acomoda y hacemos caso a estos despropósitos que nos quieren hacer, por supuesto que no. Pero si el pueblo lucha y un poquito más, empuja un poquito más este carro, yo creo que sí, yo creo que sí. La isla se lo merece, nosotros los ciudadanos nos lo merecemos y ahora mismo nuestras compañeras que están dando su vida arriba también se lo merecen. Yo creo que no nos va a costar mucho hacer un pequeño esfuerzo y empujar todos ese carro para poder conseguir estos objetivos, que al final es el objetivo de todos. Queremos tener una mejor calidad de vida, queremos tener un empleado, es trabajar dignamente, ¿no? Y volver a recuperar un poquito en nuestro territorio, que yo creo que se lo merece también. Sisto, muchísimas gracias. Gracias. Que vaya todo muy bien. Estamos en contacto. Vale, muchas gracias. Gracias. Venimos en tiempo de tertulia dentro de un momentito, tras la publicidad. Intentamos, como les digo, hablar con Víctor Martín, que es el portavoz de Canarias a Vota, también para que nos haga una valoración de la manifestación, ya no tanto, sino de la reunión posterior con el presidente del gobierno, con Fernando Clavijo. Será después de la publicidad. Hasta ahora.